corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Quería compartir con ustedes segundo de Corintios capítulo 4 del versículo 7 al versículo 11 y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguido, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil con esta enfermedad, pero confiamos en Dios.
No somos destruidos, estamos confiando en las promesas de Dios, que Él siempre está con nosotros. So, por favor, mis hermanos, coge este tiempo y olvídate todo lo que está pasando alrededor de ustedes. Y es tiempo, mis hermanos, de entrar en la presencia de Dios. Es tiempo de llenar el trono de Dios con alabanzas. Levanta tus manos, pueblo de Dios. Estamos emocionados porque ahora es tiempo de alabar a Dios. Olvídate de todo lo que está pasando. Levántate ahora mismo de tu sofá, de donde tú estés, en tu casa. Toma este tiempo para glorificar a Dios. Este es tu tiempo con Dios. Iglesia de la comunidad de Newark, estamos listos para adorar a Dios. Amen. La familia Colón, estamos listos para adorar a Dios. Amen. Vamos a alabar a Dios juntos, hermanos. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Buenas tardes, iglesia, y bienvenidos a todos. Queremos primeramente darle nuestro amor. Les extrañamos muchísimo, así que desde allá reciban un abrazo nuestro. Les extrañamos, pero estamos aquí en esta tarde para glorificar el nombre del Señor junto allí desde sus casitas a la mía. Así que busquen sus Biblias, vamos a estar leyendo en el Salmos 46. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Vamos ahí al verso 10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las naciones, ensalzado seré en la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a declarar esas palabras ahí donde están, que Dios está con nosotros, que nosotros no estamos solos, que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y por tanto podemos declarar y glorificar el nombre del Señor, porque Él es que nos da la fuerza en esta mañana, en esta tarde. Así que ahí donde están, yo quiero hacer que abran sus bocas y siéntanse libres para glorificar el nombre del Señor. Y díganle, Señor, toma el control de todo. Señor, entra a mi habitación. Señor, entra a mi sala. Señor, entra a mi corazón, a mi mente. Y yo quiero glorificar tu nombre en este día. Y exaltarte y decir que tú eres mi Dios, que tú eres mi fortaleza, Señor Jesús. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives mi. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives mí. Tú eres, Señor, tú eres, Señor, mi esperanza. Mi esperanza, como ninguna, como ninguna, vives, vives en mí. Tú eres, Señor, tú eres mi esperanza, mi esperanza, como ninguna, como ninguna. Vives mí, fue tu gracia, gracia que me levantó, nombre, nombre que me restauró, ha sido fiel, tú has sido fiel, sí, Señor, tú has sido fiel, tú has sido fiel, fue tu gracia, gracia que me levantó, hombre,
Todo eres Jesús.
centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Dígalo otra vez, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Cristo, todo el universo gira en pos de ti. Todo el universo.
Pero le queremos acordar que ya Cristo tiene la victoria, amén, y que le servimos a un Dios que constantemente nos da, Él nos da alegría, nos da paz, nos da gozo, amén. Y con ese mismo espíritu que tiene el Señor, vamos a darle al Señor a lo que Él nos dio a nosotros, y lo pueden hacer a través de sus ofrendas por nuestra página web, colgapnewark.org. Cuando lleguen a la página, en la parte de arriba van a ver donde hay una E que le da la opción a cambiar el lenguaje al español. Después le van a dar el dar en línea para que continúen con sus ofrendas. Le va a preguntar que entre su nombre y su método de pago y cuánto quiere ofrendar. Amén. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Lo queremos mucho y que Dios le bendiga. Dios le bendiga y Dios lo guarde. Dios es tan hermoso y bueno. Nosotros todavía estamos celebrando la resurrección. La resurrección no solamente fue un evento un día, sino fue algo que ha cambiado, ha transformado nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y por eso nuestro estilo de vida es celebración. Ahora, muy bien, la razón que yo digo que estoy emocionado o que estoy gozoso, claramente no es por circunstancia. La diferencia de felicidad y gozo es que la felicidad depende en la circunstancia, depende de cómo estamos en el momento, pero el gozo del Señor, el gozo, no importa la circunstancia, no importa el dolor, no importa el problema, estamos gozosos porque tenemos una esperanza y es que Cristo ha resucitado. En este día me tengo el privilegio de traer la palabra. Si tú no me conoces y estás mirando por esta plataforma, mi nombre es Pastor Carlos Andrés Pérez Rincón, pero la gente me llama Pastor o Carlos o Carlos Pérez. Y en este día quiero compartir estas palabras con ustedes. El tema del mensaje de esta mañana es hasta que Él se sentó. Lo voy a decir otra vez: hasta que Él se sentó.
¿De quién yo estoy hablando? De Él. Yo estoy hablando de Cristo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Cordero de Dios, de la Rosa de Sarón, de el Yo Soy, el que produce agua viva. Hasta que Él se sentó. Dile a tu primo, tu tía, tu tío, dile, ven, 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 a través de la televisión o el teléfono, porque Dios tiene una palabra para ti en esta mañana que se llama Hasta que Él se sentó. Abre su Biblia o sus teléfonos, cualquier cosa que tú vas a usar, y ven conmigo a Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ¡Amén! ¿Eh? Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿he llegado ya el tiempo de que librase a Israel y restaura nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempo, y ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta todos los lugares más lejos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no lo podían ver. Antes de leer el último verso, yo quiero entrar en la perspectiva, en los corazones, en las emociones de los discípulos. Imagínate que su Salvador Jesús, el que había hecho milagros, el que caminó sobre las aguas, el que venció la muerte, resucitó y estaba con ellos por 40 días, y ahora Jesús estaba a punto de irse. Imagínate lo que yo estaba sintiendo. Imagínate las preguntas que tenía. Y regresando a su trono, yo me imagino la esperanza de los discípulos, de los apóstoles, de la persona que lo siguieron. Ahora ellos estaban pensando, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y los cuales ellos le dijeron, unos hombres, unos ángeles que lo visitaron, le dijeron: varones galileos, ¿qué está mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, de arriba vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Dios no habla en nuestro contexto. Dependiendo a la manera que nosotros lo entendemos, Dios no habla. Dependiendo a nuestro idioma, nuestra cultura, Dios siempre utiliza algo para coger tu atención. Y Dios a mí me habla a través de los deportes. A mí me gusta la pelota. ¡Pum! Sammy Sosa, Pedro Martínez, todos los jugadores favoritos míos. Pero solamente me gusta. A mí baloncesto me gusta. LeBron James. ¿Quién no le gusta LeBron James? Y esas son cosas que me gustan. Pero a mí, yo amo el fútbol americano. Cuando tú me hablas de fútbol, yo me vuelvo loco. Y yo, muchas veces Dios trabaja conmigo a través de este contexto. Nosotros, cuando yo era coach, dirigente de un equipo de fútbol en high school, al final de la práctica nosotros competíamos. Y nosotros poníamos y dividíamos el equipo en dos. Poníamos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ellos tenían que tomar la bola, correr 53 yardas de un lado
del play al otro y correr para atrás, entregarle la bola a la otra persona y correr. Pero cuando tú entregabas la bola, tú te tenías que sentar atrás. Y ellos corrían y competían. Y la manera que nosotros podíamos ver quién ganaba es cuando todos terminaban de correr y el equipo que terminó de correr y se habían sentado, ese era el equipo que iba a ganar. Así mismo, Cristo llegó a este mundo, hizo su trabajo, llegó como un bebé, vino y predicó, hizo milagros, caminó sobre las aguas, le dio de comer a 5,000 personas, sanó muchos enfermos, también sufrió en la cruz por 7 horas, murió y en el tercer día resucitó. Pero todavía él no había terminado su carrera. Cristo terminó su carrera en este momento que leímos en el texto, cuando él se sentó. Nosotros casi hablamos de la doctrina que se llama la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo, cuando Cristo fue elevado y regresó al Padre. Nosotros siempre hablamos del nacimiento de Cristo. Navidad. Siempre hablamos de los milagros, los panes y los peces. Reflexionamos y lloramos mucho en el Viernes Santo. Y celebramos cuando hablamos de la resurrección. Pero la historia no se había terminado ahí. Hay una doctrina que casi hablamos, pero es súper importante, y es la ascensión de Cristo. Y en esta mañana yo quiero hablarte de qué fue la ascensión. Y hay 4 beneficios que Cristo proveyó por él regresar al Padre y sentarse. Número 1, lo que Cristo hizo en sentarse es, él estableció, como él se estableció como rey sobre toda autoridad y poder. Cuando Cristo regresó al Padre, me imagino que los ángeles estaban celebrando. Me imagino que había una celebración y Cristo con poder y autoridad se sentó a la derecha del Padre. Él no estaba ahí como una oveja. Él no estaba ahí como alguien que fue martillado. Él estaba ahí como el rey que había ganado. Él había vencido la muerte. Él había vencido a Satanás. Él había vencido a todos los poderes en el pasado. Él fue para el infierno, le quitó las llaves y ahora se está sentado con rey y poder. Come on, dale gracias al Señor que nuestro rey está en el cielo. Y nosotros podemos ver un poquito esa imagen sobre la vida de Esteban. Yo no sé si tú te recuerdas cuando Esteban, a él lo estaban matando. Y la Biblia dice que Esteban miró los ojos y en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, él alzó los ojos del cielo. Y en sus últimas palabras, él no dijo, ay, ¿por qué me matan? Él no dijo, ¿qué me está pasando? Él dice, ay, yo veo a Cristo sentado a la derecha del Padre. Cuando estamos hablando de la derecha, no necesariamente estamos hablando de una posición geográfica. La derecha del Padre significa el poder al lado del poder. Cristo no es un Cristo débil. Cristo no es un Cristo derrotado. Ahora estamos hablando de un Cristo de poder. Esto no es el Cristo que muchas veces se pinta en películas, un Cristo que se pinta en cuadros, un Cristo débil que no tiene poder. No. El libro de Apocalipsis lo describe como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que sus ojos están llenos de fuego. Algo que nadie puede venir y pelear con el Cordero, porque el Cordero lo vencerá. So, el primer beneficio de la ascensión es que él estableció su reino
por toda eternidad como rey de reyes. La segunda cosa es que Él nos da acceso al trono de gracia y de misericordia. O sea, muchas veces nos ponemos a pensar, Cristo ha derrotado la muerte, ha derrotado el pecado, ¿y por qué todavía yo batallo con este pecado? ¿Por qué todavía yo cometo errores? ¿Por qué todavía yo hago cosas que no tengo que hacer? Pero yo estoy aquí para darte buena noticia. Cuando Cristo se sentó, Él se sentó como un mediador entre el Padre y tú. Él se sentó como mediador. Él discute tu caso. Él es tu abogado. La Biblia dice en el libro de Juan, yo escribo esto para que no peques, pero si peques, tú tienes un abogado, alguien que pelea tu causa, alguien que tiene su maleta, alguien que tiene su que puede decir, sí lo hizo, él mintió, lo hizo, él hizo eso, lo hizo, sí lo hizo, pero yo también hice algo, yo sufrí 7 horas en una cruz, y no solamente, yo tomé el pecado del mundo, del pasado, del presente, del futuro en mí, y por eso él es libre y no es culpable. ¡Wow! Nosotros tenemos eso en el cielo cuando Él se sentó. Cuando Cristo se sentó, Él se representa a ti y me representa a mí. Cuando Cristo se sentó, Él es el sacerdote que nos deja entrar. Había un velo que estaba. Nosotros no podíamos entrar al Altísimo, pero porque Cristo se sentó, ahora nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. La tercera cosa que sucede y el tercer beneficio de la ascensión es que Él ha proveído el Espíritu Santo. Cristo varias veces decía, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir para mandar el Espíritu Santo. Yo me tengo que ir para yo mandar lo que tú necesitas. Uno de los beneficios de Cristo sentarse a la derecha del Padre es mandar el Espíritu Santo, mandar su Espíritu. El Espíritu que nos guía toda verdad, el Espíritu que nos convence de pecado, el Espíritu que nos ayuda, el Espíritu que nos da poder para ser su testigo, el Espíritu que traspasa barreras, que traspasan las barreras culturales, las barreras de la lengua, las barreras de países. No tiene que ver con cuánto dinero tú tienes en la cuenta de banco. El Espíritu Santo está para ti y para mí. Y gracias a Dios por eso, y eso pasó porque Él se sentó. Y el último beneficio que nosotros podemos ver, la última cosa que me impacta, es que porque Él se sentó en el trono, nosotros lo tenemos o lo vamos esperando, lo estamos esperando. Mi mamá me siempre cantaba una canción en nuestra casa cuando ella estaba o cocinando o limpiando. Y la canción decía, Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Y yo le estoy esperando. Mi mamá vive con la expectativa que Cristo viene. Y porque Cristo se sentó, Él nos da la oportunidad. Así mismo como los discípulos que habían perdido la esperanza. Maybe tú has perdido tu esperanza. Maybe en este momento de tu vida donde tú ves el mundo. Este es un perfecto momento donde el enemigo piensa que él puede quitar tu gozo. Sí, muchas personas piensan que el propósito del enemigo es quitarte dinero. El enemigo no necesita tu dinero. O quitarte tu pareja. El enemigo no quiere tu pareja. El enemigo está dispuesto para hacer todo, para hacer una sola cosa. Y es quitarte tu fe. Porque la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que está pasando es para quitarte esperanza y quitarte tu fe. Y muchos de nosotros estamos como los discípulos, que vemos a Cristo lejos. Vemos a Cristo que se está desapareciendo. Vemos a Cristo como que si nunca va a regresar.
Pero así mismo como sus ángeles le hablaron y le dijeron, hombres galileos, yo me imagino que ellos están hablando al mundo entero ahora mismo. Él te está diciendo, hombre, mujer, niño, así mismo como ellos vieron que Cristo se fue, así mismo que va a regresar con poder y autoridad. Entiende, cuando él se sentó, él estableció su reino para sí. Cuando él se sentó, él venció todo. Cuando él se sentó, él te dio acceso para entrar a su trono de gracia y misericordia. Cuando él se sentó, él proveyó una ayuda en el Espíritu Santo. Y cuando él se sentó, él nos dio la oportunidad de esperar que él venga. So, como dice esa canción que cantaba mi mamá, y yo te digo, Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez. Ahora tu respuesta es, y yo estoy. ¿Qué tú estás haciendo? Lo estás esperando. So, Cristo completó la obra, terminó la carrera, cerró el libro cuando él se sentó, y ahora le está intercediendo por ti y por mí en el trono del Padre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si tú estás mirando sobre esta plataforma, sobre tus redes, y tú no has recibido a Cristo, Cristo está tocando tu corazón, tocando tu puerta. Ahí mismo donde tú estás, la Biblia dice, si tú confiesas con tu boca y tú crees en tu corazón, esas dos cosas junto, no es que la oración es mágica, pero cuando tú añades confesar a Cristo con tu boca y creer con tu corazón, tú puedes ser salvo. Ahí me invito en tu sala, en tu cuarto. Ahí me invito. Si tú confiesas a Cristo, te arrepientes de tus pecados, Él te llevará, porque ahora Él está sentado intercediendo por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.